estamos dando dos minutos. Si usted inscrito que quiere intervenir. Y si quieren llevarnos presos, aquí estamos. Pero hoy día se vota. Tremenda burrada, por decirlo menos. Dice que Dios no quiere a los tibios, odia a los tibios. No, mil veces no. Y la democracia. Carrista, rata, cállate ya. Colegas, el orden, por favor, colegas, el orden. Vamos Presidenta. A continuar, vamos a Presidenta. Continuar. Vamos a continuar. Presidenta, cálmense, colegas, ¿qué pasa? Sería mejor que este Congreso todos nos vayamos hoy a nuestra casa y que el próximo Congreso tampoco exista. Vamos a votar con B chica y a votar con B grande. Por favor, tengan un poquito más de sangre en la cara, por favor. Entonces, voy a presentar una reconsideración del candidato número 2 y del número 3. Yo le pido que sometamos a votación esta segunda reconsideración. O sea, si hubiera salido bien el candidato que ellos querían, si estaba bien. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se mide eso? ¿Cuándo una votación es auténticamente representativa o no? ¿Cuando le conviene a mis intereses al candidato al caballo que ha puesto o qué? No ha sido una elección transparente y eso lo saben cada uno de ustedes, colegas parlamentarios.